A continuación, nuestro siguiente panelista es don Alfonso Gumucio. Él nos va a hablar de educación y medios de comunicación alternativa, con un tema preciso: comunicación y educación, una deuda recíproca. Alfonso Gumucio es especialista en comunicación para el desarrollo, es cineasta, es escritor, con experiencia de trabajo en África, en Asia, en Pacífico Sur, América Latina y el Caribe, más de 2 o 3 décadas trabajando en estos lugares. Es autor de más de 20 libros, entre ellos Haciendo Olas, Comunicación Participativa para el Cambio Social, publicado en 3 idiomas. Autor también de Antología de Comunicación para el Cambio Social, Lecturas Históricas y Contemporáneas. Trabajó como asesor en comunicación para el desarrollo en la Organización de Naciones Unidas por más de una década y en organismos internacionales por más de una década también. Fue director ejecutivo del Consorcio de Comunicación para el Cambio Social. Es coordinador del Grupo de Trabajo Temático de Comunicación y Cambio Social en la Asociación Latinoamericana de Investigación de la Comunicación, ALAIC. Alfonso Gumucio acaba de recibir hace pocos días, la semana pasada, el premio ABOC, que es el premio de la Asociación Boliviana de Facultades y Carreras de Comunicación, que le fue otorgado en 2011, que le fue otorgado la semana pasada en Santa Cruz. Por favor. Buenas noches. Gracias a la Universidad La Salle por esta invitación. Me complace estar con este auditorio de gente joven y panelistas como Jimena, Fernando y Víctor Hugo, a quien conozco desde hace más de 30 años. Porque trabajábamos juntos en Conquintia y bueno, nos hemos visto episódicamente, pero mantenemos ese vínculo. Yo tenía pensado hablar de manera un poco más extensa sobre el tema de la deuda recíproca que existe entre la comunicación y la educación. Lamentablemente, y pido mil disculpas por esto, yo tengo que retirarme bastante rápido. Voy a hacer una exposición corta, porque tenía otro compromiso adquirido anteriormente. De todas maneras, espero que la universidad ponga a disposición de los interesados el texto completo. Les voy a hablar de la comunicación, pero no la comunicación que muchas veces creemos que se reduce a los medios. Es decir, la comunicación no son los medios. Entonces quiero empezar haciendo énfasis en ese tema, ¿no? Los medios son información, son difusión, no son comunicación. Más que nunca, la educación necesita de la comunicación, no solamente para romper los moldes que han terminado por aprisionarla y separarla de la posibilidad de crecimiento, sino también porque frente a la llamada sociedad de la información, la escuela se ha quedado atrás en su manera de aprender. Estamos hablando aquí de la comunicación como proceso, no de los mensajes. Cuando hablamos de información hablamos de mensajes, pero si hablamos de comunicación hablamos de procesos de diálogo, procesos de construcción colectiva. Ya recordarán ustedes, lo han debido leer, Paulo Freire cuando hablaba de la educación bancaria, por ejemplo, ¿no? Y lo que nos está sucediendo en comunicación a través de los medios masivos, los medios de información, es un poco es similar, ¿no? Es esa acumulación de información, acumulación de datos que no tenemos capacidad de procesarlos, ¿no? Un autor francés que estaba leyendo recientemente habla de que mientras más información circula, estamos menos comunicados, nos comunicamos menos que cuando décadas atrás había un flujo de información menor. La educación como proceso de comunicación, es decir, diálogo, reflexión colectiva, puesta en común, participación, es indispensable en una sociedad donde la escuela ya no es la que forma, entre comillas, al individuo como se creía tradicionalmente. La escuela no solamente no forma, sino que tampoco deforma. Su influencia actual es limitada, porque se ha quedado al margen de una sociedad donde los individuos y las comunidades están sometidos permanentemente a otras influencias que contribuyen en su formación o deformación. La televisión, la publicidad, la presión de grupo y, por supuesto, el acceso a la red web a través de Internet son factores que, sobre todo en el ámbito urbano, que hoy globalmente es mayoritario, determina la conformación de una personalidad mediada. Se habla mucho de la mediación de la comunicación y de la sociedad. El informe encomendado por la UNESCO a la Comisión Internacional sobre la Educación en el siglo XXI, presidida por el exministro de Francia, Jacques Delors, concluyó que los cuatro pilares de la educación son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, que es muy importante, y aprender a ser. Mario Caplún, un gran comunicador de América Latina, usaba expresiones como se aprende a comunicar, conocer es comunicar, del educando oyente al educando hablante, y afirmaba educarse es involucrarse y participar en un proceso de múltiples interacciones comunicativas. En la medida en que la educación se concibe como un proceso de aprendizaje de toda la vida, no puede sino acudir a la comunicación como su complemento directo. Siguiendo a Paulo Freire, si la educación es a la vez un acto político, un acto de conocimiento y un acto creador, entonces no puede sino hacer el mismo camino que la comunicación en el proceso de cambio social. De ahí el rol tan importante de los medios públicos, aquellos que informan y proponen contenidos que refuerzan los valores humanos, los derechos colectivos, y aquellos medios, los comunitarios, que a partir del derecho a la comunicación construyen comunidades de diálogo y participación. Sin los medios públicos y participativos es difícil equipar mejor a la escuela frente a los medios de difusión comerciales, cuyos límites en el campo de la responsabilidad social son bien conocidos. En sus reflexiones sobre el aprendizaje como clave de la educomunicación, Daniel Prieto Castillo, otro autor importante en América Latina, dice, por ejemplo, es muy difícil aprender de alguien con quien poco me comunico, mal me comunico o no me comunico. Es muy difícil aprender de alguien con quien no comparto tiempos, porque ni él ni yo los tenemos. Es muy difícil aprender de alguien en quien no creo. Es muy difícil enseñar, promover y acompañar el aprendizaje de los jóvenes y de las jóvenes estudiantes si ha sido minada mi voluntad de aprender. Lo fundamental en estas reflexiones sobre la alianza entre la comunicación y la educación es que cuando se quiebra esa interdependencia se debilitan las posibilidades de aprendizaje, así como las potencialidades de comunicación. Fuera de la escuela, al igual que fuera de la iglesia, es donde se dan los intercambios comunicacionales que en definitiva determinan los valores. La escuela ya no es la única depositaria del saber socialmente relevante, ni el instrumento privilegiado para sistematizar los conocimientos. La televisión tiene más influencia que la escuela, pero ojo, no solamente como programación televisiva, sino como canal de información, como espacio de influencia en el tejido social. Uno de los mayores errores es creer que introduciendo programación educativa en los medios masivos se va a resolver el problema. Lo que se necesita es que la escuela desarrolle instrumentos para una nueva alfabetización comunicacional y audiovisual, que sea más adaptada a los tiempos actuales que la lectoescritura. Pretender cambiar los medios de difusión masiva comerciales desde su interior es un espejismo, porque lo que determina sus características no es el interés común de los ciudadanos, sino los objetivos empresariales de lucro y su necesidad de expansión. La educación que Freire y sus discípulos llamaron bancaria, porque no iba más allá de colocar información en la cabeza del educando, como quien coloca monedas en una alcancía, lamentablemente subsiste en gran escala, y en muchos de nuestros países subsiste precisamente por la resistencia de las propias organizaciones de maestros a renovarse y renovar la educación. No hay nada más difícil en los tiempos actuales, al menos en América Latina, que llevar adelante una reforma educativa que permita adaptar la escuela a las necesidades sociales actuales. Y a esa reforma educativa se oponen actores que son centrales, los propios maestros. La figura del maestro debería transformarse para convertirse en un garante de una dimensión más dinámica de la educación. La función transmisora de información de los maestros carece de sentido. El maestro de hoy debe tener la capacidad de facilitar procesos de comunicación y educación que formulan problemas, colocan preguntas provocadoras del diálogo y el debate, permiten sistematizar las experiencias individuales y colectivas de todos los participantes en el proceso educativo, y no solamente de los educandos o alumnos. El maestro debe ser un dinamizador de situaciones de educación, de comunicación, de trabajo y de creatividad, a través de las cuales se genera un saber colectivo. Hay una serie de términos que debemos recuperar cuando hablamos de comunicación y de educación. Es imprescindible recuperar el valor semántico de educar y de comunicar, pues ambos han sido distorsionados por el uso. Aunque las raíces de educar provienen del latín educere y educare, el primero significa sacar lo que está dentro del ser humano para prepararlo como ser social, mientras que el segundo nos remite a una acción de moldear y guiar. Sacar de adentro hacia afuera el potencial de conocimientos y valores, apoyar el desarrollo de algo que ya existe en el ser humano, en lugar de simplemente moldearlo, hacerlo igual a otro, para que asegure la transmisión de ciertas informaciones. Educere implica preguntar, dialogar, pensar y crear, en oposición a memorizar y repetir. La memorización y la repetición del modelo educativo es lo que hace que permanezca como una institución que se resiste al cambio. Si la educación tiene la función de sacar lo que el individuo lleva adentro para potenciar su creatividad y para socializar con los demás su conocimiento y sus valores, entonces no bastan equipamientos y las capacitaciones en tecnología. Lo que importan son los procesos que permiten comprender dimensiones de la imagen y del sonido que, no por demasiado obvias, son menos entendidas. Es un hecho que en medio de la sociedad de la información, entre comillas, vivimos un galopante analfabetismo de la comunicación. La comprensión de la comunicación es pobre y las confusiones entre los propios especialistas son frecuentes. En la medida en que la educación deje de ser percibida como un producto y se comprenda como un proceso, se acercará más a su potencial de responder a las necesidades de la sociedad. Y precisamente es la comunicación la que puede contribuir en esa evolución, porque la comunicación es también proceso antes que producto. De ahí que es tan importante establecer entre los propios comunicadores, que no son los periodistas, la diferencia que existe entre información, producto, y comunicación, proceso. En el caso de la comunicación, más sujeta a los intereses económicos y políticos inmediatos que a los lastres institucionales como la educación, se dan igualmente confusiones de términos. Comunio o comunicare significa compartir, poner en común, participar, lo que hace de la comunicación algo muy diferente de la información y muy próxima al verdadero sentido de la educación. Sin embargo, es muy corriente confundir en el lenguaje cotidiano la comunicación con información, y los propios comunicadores y periodistas contribuyen a esa confusión. Y todos nosotros, cada vez que decimos medios de comunicación para referirnos a la televisión o a los diarios, estamos regalándoles una palabra muy hermosa, porque no son medios que comuniquen, son medios que informan, son medios de difusión. Una confusión similar a la que existe entre comunicación y comunicaciones, entre comunicación e información, aparece entre comunicación y conocimiento. Normalmente se dice, vamos a transmitir conocimiento, ¿no? Y en la educación se usa mucho esta expresión, cuando en realidad el conocimiento es algo que cada uno de nosotros produce, elabora, ¿verdad? Porque el conocimiento es el encuentro, el lugar de encuentro entre la información que recibimos y los valores que tenemos y la experiencia que podemos invertir para crear esos conocimientos. Eso es un acto muy personal o puede ser colectivo de una comunidad que tiene aspiraciones comunes. El conocimiento es algo muy diferente y no debe equipararse a la información. Paso porque les digo que ya dejaré la ponencia para los organizadores, y simplemente quiero concluir con un par de apuntes. Los medios comunitarios, el rol de los medios comunitarios es muy importante. A diferencia de los comerciales, fomentan la participación de los ciudadanos en la vida pública, tomando en cuenta la fragmentación de la audiencia en grupos de intereses particulares. Los medios comunitarios enriquecen la vida democrática porque son un foro donde la población puede expresarse con libertad. Frente a la desaparición del espacio público copado por los grandes intereses económicos, los medios comunitarios abren espacios de presencia ciudadana a nivel local o regional. Son medios específicos y en esa medida únicos porque ofrecen a cada audiencia una programación hecha a medida. De ese modo reflejan la diversidad de intereses de la audiencia. Quiero aquí hacer una distinción, porque en Bolivia se habla, por ejemplo, de los medios originarios y ha habido la tendencia de confundirlos con medios comunitarios. Las llamadas radios, las redes de radios originarias, no corresponde a una definición de medios comunitarios porque son medios del Estado. Podría corresponder a la categoría de medios públicos, ¿no? Porque están alentados desde un lugar central, desde el Estado, aunque tenga un funcionamiento en la comunidad de comunidades, pero no tienen la autonomía necesaria para ser considerados medios comunitarios. Tanto los medios públicos como comunitarios son por ello aliados esenciales de una educación que sea concebida como un proceso de aprendizaje permanente de toda la vida, en el que no hay emisor y destinatario, entre comillas, ni existe la supremacía autoritaria del maestro sobre el alumno, sino más bien un proceso de aprendizajes mutuos basados en el diálogo y en la expresión creativa. Al igual que la escuela, los medios públicos y ciudadanos, los medios participativos y comunitarios, tienen la función de desarrollar ciudadanos y construir ciudadanía, que es algo más importante que reproducir patrones de comportamiento. Los medios comunitarios no son solamente un vehículo para transmitir información diferente a la de los medios comerciales y una información que es pertinente a las comunidades, sino que son en sí mismos procesos y prácticas comunicativas que contribuyen a construir tejido social. Los procesos de comunicación son componentes pedagógicos del aprendizaje. Voy a parar ahí, agradeciéndoles por la atención y quizás... si hubiera tenido más información sobre el contenido realmente de esta mesa, hubiera adaptado esta ponencia un poco más al caso boliviano. Entonces, tendremos otras oportunidades. Gracias.